you got to kind of call it like you see it. You feel me? I think, first of all, for Serrano's side, I think both fights could have easily just as well went to Serrano as they did to Katie Taylor. I think Katie closed the gap a bit better, and I thought Katie did better in the second fight than she did in the first fight. Why would I think they're going to give you the second fight when Katie actually came up and did a bit better? You almost heard her. You heard her in the first round, but that's the only time you really heard her. Yes. Dime. Escóndanse en todos los changuitos, que la leyenda ha hablado. Y yo no quiero gente aquí que esté llorando. Y si vas a llorar, coge pa' maternidad. Que si una cosa me caracteriza a mí en este canal, es que yo hablo la real. Seas boricua, seas mexicano, seas colombiano, argentino, seas moreno, blanco, como sea. Aquí no vamos con colores ni banderas. Aunque apoyamos a los nuestros, los puertorriqueños, obviamente porque soy boricua, no voy a tirarle la toalla todo el tiempo. La real. Y si son changuitos y no aguantan la realidad, váyanse, que esto no es para ustedes. Aquí, hablando del deporte más duro del planeta Tierra, estamos para hablar la verdad. Y la verdad duele. Roy Jones Jr., una de las leyendas más grandes que ha nacido en el boxeo, catalogado por muchos como uno de los mejores, si no el mejor talento que se ha subido a un ring. Oye, lo tenía todo. Pegada, reflejos, rapidez. ¡Eso! Seguimos. El hombre era intocable en sus tiempos. En su prime no había break. Y puedo entender a los que son boricuas de corazón, a los que representan y los que realmente apoyan a los puertorriqueños, pase lo que pase, que todavía les duele la derrota de Félix Tito Trinidad frente al Superman Roy Jones Jr. Que siendo realistas, todos sabemos que Tito Trinidad estaba fuera, pero bien fuera de su prime, y venía hasta de un retiro. Así que no vamos a decir que Roy Jones Jr. cogió a Tito Trinidad en su peak, como lo hizo Hopkins. Pero vamos a decir una realidad. Tito Trinidad peleó con Roy Jones Jr. algo así parecido como Mike Tyson peleó con Jake Paul, por dinero y por tratar de hacer un milagro. Y para ser justos, yo vi a Tito Trinidad ganarle los primeros rounds a Roy Jones facilito. Conectó muchos golpes abajo, dos o tres arriba, pero la real es que Roy Jones estaba demasiado grande y fuerte para un Félix Tito Trinidad, que no era ni la sombra de quien fue en la 147 y 154. O sea, ¿qué hacía Tito Trinidad peleando con Roy Jones en la 170 libras? Bueno, como dije, por dinero y tratar de hacer un milagro. Pero nada, creo que hay que agradecerle a Roy Jones por cogerlo suave con Tito y no buscar el knockout aparatoso. Realmente él no quiso sacar a Tito de carrera de una manera fea. Lo mandó al retiro con una derrota por decisión, pero sí lo tumbó como en dos ocasiones. Como quiera, queremos a Tito. Tito está en un pedestal que de ahí nadie lo baja. Tito es Tito, el querendón de Puerto Rico. Y la leyenda Roy Jones Jr. sigue siendo la leyenda Roy Jones Jr. a pesar de todas sus derrotas. Yes, de eso se trata el deporte de la X, de darle el respeto a quien se lo merece. Y estas dos leyendas por siempre serán respetadas. ¡Yay! ¡Esto se jodió! Suscríbete, no te detengas. Suscríbete, no te detengas. Suscríbete, no te detengas. Y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Suscríbete, no te detengas. Suscríbete, no te detengas. Suscríbete, no te detengas. Y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Dale, 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 dale a la campa. Dale a la campa, dale a la campanita. Dale a la campa, dale a la campa, dale a la campanita. Stop, subscribe y dale a ese like. Yes. Oye, que Roy Jones Jr. también es famosamente conocido por ser comentarista de boxeo, uno de los mejores analistas que saben expresar lo que está pasando en ese ring. Así que vamos a ver lo que está diciendo aquí. Escuchen, esto es sobre la revancha
de Katy Taylor y Amanda Serrano, que todavía tiene a mucha gente, especialmente a los boricuas, gritando robo descarado. ¿Cómo va a ser? Díselo, díselo, Johnny, vamos. La leyenda Roy Jones Jr. explica muy claro que la pelea entre Amanda Serrano y Katy Taylor se pudo haber ido para cualquier lado. Y al igual que John X, o sea, este servidor, dice que él se inclina más con Amanda Serrano, que él vio ganar a Amanda Serrano mucho más claro en la primera que en la segunda. Y eso yo sé que va a sorprender a mucha gente, porque mucha gente está diciendo lo contrario, que le ganó más claro en la segunda. Así que, no sé, ¿le creemos a los fanáticos ciegos o le creemos a las leyendas que saben lo que es estar en un ring, que han sido analistas de este deporte por años, desde los tiempos de HBO, que en paz descanse HBO, Boxing? Roy Jones estaba ahí sentado viendo las peleas y analizando, comentando sobre las peleas. Así que él sabe lo que está hablando. Él dice muy, muy claro que en la pelea número uno de Amanda Serrano y Katy Taylor, era en la casa de Amanda Serrano, en el Madison Square Garden en Nueva York, donde realmente los boricuas estaban dejándose sentir mucho más que en la pelea de Texas, en la revancha, y no se la dieron a Amanda Serrano, siendo el promotor Jake Paul. El promotor, realmente el promotor del evento, era MVP Promotions, en asociación con Matchroom Boxing de Eddie Hearns. Y en la primera pelea, Roy Jones Jr. dice que hasta vio ganar a Amanda Serrano más claro, que se inclina más con Amanda Serrano en la primera que en la segunda. Y que a él no le sorprende que en la segunda pelea no se la dieran a Amanda Serrano, ya que él vio a Katy Taylor conectar unos mejores golpes a pesar de todo, a pesar de los cabezazos, a pesar de que el referee le quita el punto por tantos abrazos, amarres. Él vio a Katy Taylor mejor que Amanda Serrano en la segunda. Así que a él no le sorprende que le quitaran la pelea también a Amanda Serrano y se la dieran a Katy Taylor, siendo también fuera de Nueva York, siendo en Texas. Mi gente, habló la leyenda. Ya no viene solamente de John X, que yo digo en mis videos anteriores que para mí Amanda Serrano mereció ganar, pero tampoco me sorprendió el resultado. Y aunque Amanda Serrano misma se quejó un poco, obviamente ella fue la que recibió el corte súper asqueroso por los cabezazos de Katy Taylor, ella está buscando una tercera pelea, mi gente. Así que no lloren, y los que realmente están puestos para llorar y para tirarme en los comentarios, bienvenidos sean. Oye, suscríbete, no te detengas, que aquí estamos ready para el fuego. Los reales están conmigo y los fake, los surferitos, los que se montan en la ola y cuando la ola se baja, se montan en la otra, pueden hablar lo que quieran. Suscríbete si tú quieres, si no, arranque, pero siempre vas a ver los videos. Mm-hmm. Acuérdate de eso. Y el público se dejó sentir en las votaciones de la pregunta siguiente. Para ti, ¿quién es la cara del boxeo en Puerto Rico? Y estoy hablando de los hombres. Mucha gente comentó a Amanda Serrano y los entiendo, se las doy. Pero dejen el fanatismo a un lado. Estoy hablando de los hombres. ¿Quién es la cara del boxeo en Puerto Rico? Número 1, Subriel Matías. Número 2, Oscar Collazo. Y número 3, Edgar Berlanga. El ganador en las votaciones por un porcentaje de 69%. El pupilo Oscar Collazo, campeón unificado. Oye, ya tiene 3 esferas, mi gente. Tiene 2 títulos mundiales y el título de The Ring Magazine. O sea que es el campeón unificado y también es el campeón lineal del peso mini mosca. Que eso es histórico, mi gente. Segundo lugar se lo dieron a Subriel Matías, quien yo sigo diciendo es la bestia. Y en las 140 libras tienen
que tener cuidado, porque Subriel Matías está de camino y de vuelta con una gran victoria aplastante frente al Pauli. Y en tercer lugar, con un 4% de los votos, el Movie Man, la película The Chosen One, Edgar Berlanga. Así que ya sabemos quién es el favorito en la comunidad. Y esto es sin tratar de dividir a ninguno. Porque para mí, Subriel Matías, ustedes saben ya, sigue siendo la cara del boxeo puertorriqueño. Pero Oscar el Pupilo Collazo, con los últimos logros que está haciendo, obviamente la gente lo está poniendo por encima de cualquiera. Así que tenemos varias caras en el boxeo puertorriqueño y Oscar Collazo lleva una delantera según los votos. Y cada uno en su peso, cada uno en su categoría, haciendo lo que tiene que hacer. Pero vemos a Subriel Matías buscando el título mundial. Vemos a Oscar Collazo coronándose campeón mundial unificado. Y vemos a Edgar Berlanga buscando a Jake Paul. Más nada les voy a decir, mi gente. Repórtense en la caja de los comentarios qué creen de todo esto y de las opiniones de la leyenda Roy Jones Jr. sobre la pelea de Amanda Serrano y Katie Taylor. Escúchenlo de nuevo, analicen y comenten. Los leo, mi gente, los leo aquí, hablando del deporte más duro del planeta Tierra, el deporte de la X, en el MIC. John. Eso. X. A la X. El deporte de la X. El deporte de la X. Díselo John X. El deporte de la X. El deporte de la X. El deporte de la X. Díselo John X. Dímelo John. John, el duro. Dímelo John. La X.